Bienvenidos, chicos y chicas de YouTube, a un nuevo directo de Infamous Second Son. Continuamos con la segunda pasada, a ver si nos platinamos el juego lo más rápido posible. Continuamos, como digo, en Twitch, primero en Twitch y luego en YouTube, con esta segunda pasada de Infamous. Mientras, bueno, ya sabéis que estamos jugando cooperativo Bloodborne. Es difícil traer Bloodborne a los directos, pero bueno, en el canal estarán los vídeos que grabamos y que nos pasamos también, y ya veremos a ver si acaba bien, acaba saliendo para directo Bloodborne o lo sigo dejando para los vídeos, que estamos más cómodos jugando así. Vamos a hacer la pasada, como dije, malo, la segunda, y contra la intolerancia. Vamos al lío. La vamos a liar, parda. Jesús. ¿Qué pasa? Esos resentidos se preparan para el gran desfile. ¿Te apuntas? Claro que sí. Un bombardeo. Estoy muy resentido. Vale, hay que matar a los activistas. Vamos a empezar por esto. Nada, a tomar viento. Parece que las tropas del DUP son miembros honorarios del Club del Odio. Sí, ¿qué es lo que dicen? El amigo de mi enemigo tiene mal gusto para los amigos. Mejor para nosotros tenerlos reunidos a todos en un mismo sitio. Vamos a hacer limpieza. Ah, está aquí, no lo había visto. Que de noche no hubo un carajo, ahora. Otro menos. No, no, por culo, ya puedo hacer un ataque especial, pero bueno, para un enemigo. Dios, quiero prender las entrañas del líder ese. Tal vez así se calle. Seguro que está en alguna de esas pequeñas reuniones. Solo hay que ir reventándolas hasta dar con la correcta. Esto era de drogas. Te echo una carrera hasta la siguiente. Y como podéis seguir apreciando, seguimos en experto, dificultad experto. Y sigue siendo apto para el trofeo, como debe de ser. Ataca las protestas y busca líderes activistas, vale. Pasa que ya no tenemos el poder todavía de correr infinitamente. Bueno. De hecho, este poder no creo que lo mejore mucho. Sigo sin poder coger el fuego. Ah, pues no, sí puedo coger el fuego. Creía que me ardía. Me ardí en el otro día, pero ahora. Pero te concedo el primer disparo. Yo disparo. Contra este. Ah, estaba abierto. ¿Quieres jugar? Ahí. Vamos a ponernos a cubierto. Ahí. Que el daño no es una broma. Oh mierda. Vamos con cuidado. Anda que me ayuda la otra. Ahí ayuda a regular. Pues si ah, no, golpeándolos hasta ver con él. Puedo bailar toda la noche. Cámara, ¿dónde está? Ah, coño. Me ponen más cerca. Me la ponen más cerca y me la como. Seguimos teniendo ataque especial, pero de momento. Pues, ¿para qué? Este no puede atravesar esto. No me jodas, no digo, tú vas que me quedas atascado siendo los poderes de humo. Temed a la oscuridad, esta noche seremos más infames que nunca. A ver.
Vamos por aquí. Muy bien, te sigo. A ver, activistas. El líder activista, ¿dónde lo está? Oh, tú también. Quizá es la siguiente marcha. Más le vale, o si no... Siempre es la última, la de miras. Pues hasta entonces, recuperemos un poco más de la noche. Siempre, siempre, siempre está en el último punto al que miras. Es una premisa que no falla nunca. Aquí. A ver. Esta zona está muy bien vigilada, tengo que tener cuidado. Vamos a salir de aquí. Bombazo. Voy a guardar infame el bombazo para este momento. No ha sido tan divertido. Así se silencia los activistas. Siento haberte dejado colgado, Humos. Espero que no te zurraran. No sabía que te habías ido. Tengo una pista sobre su líder. Estoy en el extremo este del túnel Pioneer siguiéndolo. Extremo oeste del túnel Pioneer. Espera y nos vemos ahí. Lleva una escolta del DUP y entran en el túnel. No voy a... ¡Fetch! ¡Fetch! Mierda. Vamos a reunirnos con Fetch, que como siempre... Extremo oeste del túnel Pioneer. Ha tomado la iniciativa ella. Vamos a echarla una mano para hoy sí conseguir el trofeo, el primer trofeo, bueno, el primer trofeo. Algún trofeo de estos de Racha de Mar, que yo el otro día dije que a lo mejor nos habíamos saltado un no. De momento todo vamos bien para platinar en esta segunda pasada en Infamous. ¿Habrá entrado en el túnel? Ah, sí, esto lleva fecha escrito. Joder, la que ha liado. Disculpe, soy un hombre con una misión. He quedado... He dicho disculpe. A ver, un musiquito en medio. Hostia, cuidado, que hay un pesado, ni la había visto. Me mata. Uff, no me ha quedado de lo fácil. Vamos a recuperar un poquito de vida aquí. Mira aquí, mira aquí, que te mate. Es que me va a marcar más. Hostia. A ver si puedo matar a este fácil. Por lo contrario, tendré que darle vueltas. ¡Oh, shit!
explotar el coche. Vale. Le puedo hacer un ataque especial. Aunque aquí dentro del túnel. Aquí en el túnel no se puede. Yo me imaginaba. Aquí en el túnel no coge. No coge suficiente vuelo. Que la escopeta de acería. A ver si puedo. Coger un poquito de humo. Esquiva todo. Esta parte no. A ver. Neón. Tener mucho cuidado, imagen en difícil, bueno, en extremo experto, como se diga esto. Ahora, qué cabrón. Coño, que se ha recuperado tan rápido. Me queda flipado, se recupera súper rapidísimo. Ahora no, no. Si no es obligatorio matarle, voy a pasar de él. Estoy hasta los cojones del pesado. Abran paso que me aguanta, Fetch. Ya voy. Estoy hasta los huevos del pesado. Hostia puta. No. La idiota debía esperar a los refuerzos. Pues ya no hay liado aquí. Se puede llegar a este fondo. Oh, que va. No hay nada aquí, ¿no? Un salvo de aquí. Hay que matarlo todo, creo. Si hay que matarlo todo, vamos a tener que tener mucho cuidado. No, muévete, por aquí, por aquí, por aquí. No, atrás. Oh, mierda, el pesado. Esquiva el pesado, otra vuelta, eso es. Vale. No tiene fin. Y no puedo hacer el ataque especial aquí arriba. Tengo que darle la vuelta y torearlo un poco. Pero mamón, o sea, es que el tío este no cae. No cae el cabrón. O sea, le metí un misil con dos misiles en toda la cara. Y no cae. Nada, de ahí lo falla ese. Ahí ponte ya posición. Por fin, hombre, nada más.
Joder, está dando ya por culo. Vale. Vamos a jugar con el león. No hay mucho neón, pero bueno. Para matar a alguno. Para matar a alguno da. Se podría hacer sacar humo. A ver si compro este coche también. Es una técnica para sacar humo, romper los coches. ¡Guau, chaval! Ahí he sacado... Ahí he sacado petróleo. Voy a coger este. Vale, perfecto, menos mal que salió de sutiles. Oye, hay como un millón de tipos del DOP justo fuera del túnel, así que sal muy lento y asustado. Sí, eso no me costará demasiado. La idea es que se crean que te tienen atrapado, pero... Y se equivocan porque... Porque somos Humoman y Chica Láser. Chica P. Verás tú qué risa. Chicos, lo siento. Las manos arriba. No, tranquilidad. No son de paz. Vaya, me tenéis bien pillado. Abajo. Reventados. Vale, ¿cuál es el plan? Cazarlos. ¿Cazarlos? No es un plan. Vale, vienen más. Tienen muchos más. Hostia, yo me he metido. Vamos para arriba. Necesito humo. Vale. ¡Cabronazo del TUP! Joder, si fuera solo uno, está lleno. Lo tenía controlado. Buen disparo. Que te den, Delsin. Chica lista. Debisteis elegir otra profesión, colegas. A ver, ¿dónde están? Mira, aquí hay uno. Fui yo, Ade. Este por ahí viene un montón. Ahora de ya te estás exhibiendo. La ciudad es bonita de noche, ¿eh? Las luces y el agua. Dios, no irás a ponerte ahora en plantilla, ¿no? No, si no lo haces tú. Qué cabrón. Lo tenía controlado. Yo sé, no podía matar a alguno. Ve aquí. Que sigan viniendo. Sí, que venga, que venga. Joder, soy la caña. De España. La caña de España. Necesito más humo. Ah, a ver si puedo subir a por algo de un vídeo. Por aquí, hay humo. Humos, ¿recibes esto, no? Dejé un paquete en la quinta con Wall que quiero comprobar. Claro, vete a mirar el paquete mientras yo me quedo aquí a jugarme la vida. Confía en mí, te va a encantar. Confío en ti y no te necesito tampoco. Tendría que eliminar esto del DUP, la verdad, sería más cómodo. Aviso, quédate y lucha junto al DUP, junto a Felo. Ni que no lo estuviera haciendo, joder. Solamente iba a mirar. Has dejado la lucha y llamando a la Felo, pero sí. ¿Qué coño? Estaba al lado. La ciudad es bonita de noche, ¿eh? Las luces y el agua. Dios, no irás a ponerte ahora en plantilla, ¿no? No, si no lo haces tú. Sigue marcada, de hecho sigue marcada todavía la misión y yo creo que no se activa la siguiente.
sigue marcada la del túnel, cuando ahora ya no está marcada. Lo tenía controlado. Humos, ¿recibes esto, no? Dejé un paquete en la quinta con Walt que quiero comprobar. Claro, vete a mirar el paquete mientras yo me quedo aquí a jugarme la vida. Confía en mí, te va a encantar. No sé si tengo que darme la zona y con Fetch estoy un poco dudando. Quédate y lucha junto a Fetch contra el Dead Blade. No, me quedo con la zona matando, pero... Muy bien, esto ya está. Bien, vale, nos ahora. Vemos en la quinta con Wolf. Va a ser épico. Ahora parece que ha cambiado. Edelsen, enciende esa cámara. Tengo algo para los espectadores. Por favor. Por favor, no me hagas daño. De qué cara. Hola, América. Me llamo Abigail Walker, pero mis amigos y enemigos me llaman Fetch. Debéis saber dos cosas. Uno, que soy Pistis. Dos, que no he hecho daño a nadie en toda mi vida. Y eso no ha cambiado. Quizá penséis que soy un monstruo, pero no es culpa mía. La gente que predica el odio hacia los conductores no nos deja otra opción. Así que, ¿de quién es la culpa? De vosotros. Menuda forma de acabar. Cierra la cabeza. ¿Y qué hay de la parte del tiro al resentido? La edad dorada de la tele. Vaya, tengo tanta energía acumulada. Pues hay montones de activistas por ahí. Que esperen los activistas. ¿Vamos a algún sitio en el que, bueno, las balas no acribillen nuestros cuerpos durante los preliminares? Los preliminares son para los débiles. Directamente a la acción. La parte mala me gusta. En la parte buena creo que no había este tipo de acción entre los dos conductores. Van a hacer un hijo humeante y visionado. Me mola ser infame. A ver, hay 5 mejoras disponibles. El trofeo saltará ahora al salir de aquí, pero un segundito que estoy viendo a ver las mejoras. Es que de neón... El león no me te hace mucha gracia. Pero bueno. Resolver neón para que sea más rápido. ¿Dónde están los... rayos de neón de los del R1? Detalles. No, lo del R1 es un salto fotónico. No, son el neón, no, estallido de fuego, Lo del R1 a tope, ¿cuál es? Pulsa R2 para disparar de larga distancia. Vale, esto con la energía. Esto para disparar rayos de neón más veloces. Esto es lo del R1 rayo. Pero se necesita más karma. Vale. Nada, de momento lo voy a dejar así. Trofeo. Please. Ahí está, malicia. Solo quería llamar para darte las gracias, machete. De nada, chochete. Esas explosiones láser del final, pero hace ya. Ya sabes, un tiempo desde que. No entremos en detalles tan íntimos. Pues deberíamos pasarnos. Deberíamos pasarnos con esto todo. Es, chingado, es cuestión de tiempo el que esos matones nos eliminen. Así que carpe diem, cojamos al toro por el escroto. Vayamos a por el oro y forjemos con él unos aretes para los pezones. Tenemos que vivir rápido y llevarnos por delante a todos los del DV que podamos. No, señora. Yo pienso salir de esta con vida. Y tú también. No apuestes por ella. Valicia, trofeo. Y además con un buen final, si es que es el mejor trofeo de momento que sacan este juego. Por lo menos han acabado una noche de sexo y pasión. Desenfrenado. A ver, vamos a echar un vistazo mientras se actualiza la siguiente misión. Así subo, que tenía un poco bajo el Infamous. Como veis, estoy dando caña a Bloodborne, entre otros. El Elder One sigue bugueado todavía. Y habremos conseguido Malicia, que es este, claro. O sea que ya tengo toda esta parte de trofeos. Me faltará
este de historia también, tres de historia y algunos que bueno, tengan tres poderes, los iré haciendo. Me hacen falta los tres poderes. Y bueno, vamos al camino de los 32 platinos. Estoy ya ahí para los 32 platinos. O este hace el 32. Bueno, quizá o este hace el 32 o el 32 lo hace el de Walking Dead, está ahí. Vamos por culo, doctor. Delsin, me han dicho que el DUP ha aumentado su presencia en el distrito Lantern. Deben de pensar que ahí se esconde un conductor. Parece que se impone una visita. Cerca de aquí hay un puente, te llevaré. Genial. Ahora esto es una conferencia. Abigail, quizás sea necesario mencionar que el DUP hizo con ese puente lo mismo que con el 520. Sin poderes. Aún no han construido el puente que los conductores no podamos cruzar. Vale la pena intentarlo, Rey. Vaya, parece que estás en manos plenamente competentes y de confianza. Hombre, y tanto. ¿Sabes? Llámame. Si llegas allí... ¿Cómo aguantas eso? Paga las facturas. Me voy al puente. Ay, hermanito, si tengo que decir entre tú o Abigail, gana a Abigail. A ver, vamos a la misión del puente. Directo y llanamente vamos a pasar, creo que a la siguiente zona. Y vamos a hacerlo lo más rápido posible, porque como digo, tengo que terminar el juego también. No lo más rápido posible, pero sí... Pues, hombre, lo más... Sí, lo más rápido posible, porque quiero darle más caña cuando ya hice todo lo completo, ya lo hice en la primera pasada, como visteis, o sea que ya lo único que me queda es pasar una infamia y un par de trofeos que se me quedaron colgados. De racha mala y algunas cositas y tonterías. No paso. Llevamos solamente media horita, así que vamos a intentar pasar hasta el otro lado de la ciudad. Sería un puntazo llegar hasta esa zona. Tengo ganas ya del poder de vídeo, es el que más me gusta, con el que además puedo sacar algunos trofeillos, pero me hace falta. Bueno, pues para ir alternando Bloodborne, Lego, Infamous, tengo muchas cosas por medio. Final Fantasy 10 y 10-2 que me llega el viernes, madre mía. Dios santo, son muchas cosas. Y más que tenemos todavía medias, un montón de cositas a medias. Wow. No doy abasto, no doy abasto. Tengo que pasar varias cositas a los directos también, me encuentro acá con Infamous. Aquí hay... Está arriba, ¿no? Ya sube. Aquí está. Este está cerca, lo voy a pillar. Está bastante accesible. Vale, y como estuvo... Me imagino que será correteando. Voy a coger el de aquí también para llevar más misiles. Y a correr. Blanco avistado, arriba. Me tienen cariño. Mal hecho. Humo. Muy mal hecho, pero humo. Vuelvo a tener. ¡Esto va a ser increíble! ¡Bombazo! Toma por culo. ¿Torretas automáticas? ¡Eso es trampa! Sí, pero así no defienden ellos y total, no se pueden mover. ¡Ajá! Parece que tienen el talón de Aquiles en el culo. Sabía que podías, Solo hay que ir saltando entre estas automierdas. Esas cosas son implacables. Cuidadito, cuidadito. El fuego es muy intenso. Uy, me estaba ya esquivándolo. Ah, puta.
giran. No giran mucho. El fuego es muy intenso. Uno menos. Uno de arriba, ¿no? Hay uno arriba. No, voy a ir abajo. No he conseguido pasar de ella. A ver, uno aquí, por aquí. Fuera. A ver. Vale, hay un hueco. Ups, me he suicidado, me parece. No tenía que haber hecho eso, pero bueno, es igual, estamos aquí. Creo que ya había salto de coche. Hay un hueco. El coche no vale de mucho ahora mismo. Salvo como plataforma de lanzamiento. Con los disparos. Vale, uno menos. Está por culo ya, me he cansado. Hostia, que me caigo, tú verás. A ver, para impulsarse no era con el X. Ah, vale, con la X. Correcto. Correcto, era con la X. Al fin dejáis de ocultaros tras vuestros juguetes, ¿eh? No. Ay, ay, buena. Uf, me paran de disparar. Voy a pasar de ellos. Corre. Corre de ye. Anda, mira. Señora, eres una maldita pesadilla, ¿lo sabes? Señor. ¿Así que me has reconocido? Señora, es usted un incordio. Sí, claro. Eres esa que hace un par de semanas me tenía bien pillado y dejó que me marchara. ¿Has cambiado desde entonces? Si te refieres a lo del humo, sí, es nuevo. He oído que tienes un nuevo truco. Has ampliado tu arsenal. Pues no sé dónde habrás oído eso, o sea... Solo soy un humilde tipo que echa humo. Veremos. Lo veremos. Ah. Sí, eso no me hace nada. Anda, mira. Rocky. Hostia, la gente enorme del DUP. ¿Ves? No ha sido tan difícil. Sí, a ver. Eso imaginaba. No. Tío, mira qué grande eres. Lo tenía que ver por mí misma. Espero que entiendas lo especial que eres. Soy muy especial. Acaba con el grandullón de hormigón para que podamos hablar. Por eso me mandas al grandullón. Cuanto más grandes son, más pequeño me siento. Hostia. Si lo consiguiera dar. Lo digo hoy, tío. Supongo que no podré convencerte para que te tires al agua. Hostia. Si pudiera coger más... Me estoy dando sin león. Estoy quieto, hombre. Así no hay manera de apuntar, no para quieto.
Esta cooperata se vuelve a estos bichos, que no paran de moverse. Hombre, va más. Esto comía algo de daño. Hostia puta. Cierto rato. Vale, voy a dar vuelta a dar. Joder, tendría que darle por paso al Bernier más rápido, seguramente. Tarda mucho en absorberlo. Que no paras de tocar los huevos. No, venga, ahora no te pongas tonto. Te pongas tonto ahora que está terminando el combate. Ahora ya fastidia. Ni me ha hecho cosquillas. A ver, ¿dónde estás? No, le he dado. Oh, qué falso. Sí, le he dado, no me jodas. Tú verás. No sabía, tío. Me dejó arriba. Es que no sabía. Uf, tarda mucho en absorber. La polla esta. Joder, se estaba hecho. Joder, me tocaba polla esto. Un montón. Me ha matado por culo. Se absorbe más rápido el puto león, coño. No querías ponerle la mierda a la mejora, pero es que si no. Tarda un huevo en absorber el neón. Tío, mira qué grande eres. Vale, más rápido. Más grandes son, más pequeño me siento. Supongo que no podré convencerte para que te tires al agua. Déjame en paz, joder. Nada. Se mueve más que la escopeta de la feria. Y yo fallo más. A ver, venga. Me queda una hostia como antes. Pero esta vez te la has comido. Ahí está. Toma por culo piedroso. ¿Qué? ¿Te gustan mis nuevos poderes? Vale, quizás yo... Bueno, mintiera sobre lo del neón, pero escucha. Creo que podemos ahorrarnos mucho tiempo. Lo único que necesito... es succionar un poco de tu poder, nada más. ¿Así que quieres que te dé mi poder? A ver,
No es suficiente para hundir puentes ni nada, pero sí para quitarles a mis amigos tus puñales de hormigón. Y después nunca más volverás a verme. Tengo una idea mejor. Como no me resultarías útil en tu cuchitril, ¿qué tal si te quedas aquí conmigo? Pues prefiero mi idea. ¡Epa! Oh, Darcy. Me decepciono. Me la has puesto muy fácil. ¡No! Te la han robado, querida. ¡Mires abajo! Nos han ayudado una vez más. Hala, aquí te queda. En el otro barrio. Cuánta comunicación, bro. El distrito Lantern al que me dirigía. Tomé el camino turístico. El examen completado. Seguimos teniendo 4 mejoras que de momento no vamos a hacer. Lo que sí tenemos son los nuevos. Las nuevas cositas estas secundarias que tenemos que hacer para el trofeo. Vamos a empezar por uno. Vamos a cargarnos a todos los miembros de la banda. Reventado. Aquí poli. Este el poli por otro lado. Y a la banda para el trofeo también. Pero te escapa. Aculano eliminado. Perfecto. A ver, tengo el poder de neón. Tengo que irme a. Uf, podría liberar un poquito esta zona. Que está bastante difícil de ver. Vamos por aquí. Chicos, solo había venido para fastidiaros la antena, como estos de enfrente. Antena jodida. Necesito más neón. A ver, ¿dónde estará? Un poquito de neón. Me vale también. Ahí está. Misil a coa. ¿Qué? Perfecto. Y el otro tal que aquí. Coño, no le he dado. Ahora. Me habré quitado la vista. Y no se ha completado por eso. A ver. Tengo que completar el DUP, pero. Bueno, venga, va. A ver, me persigue alguno más tomándome las narices. Puede que sí. Vamos a ver. A ver, nos falta. Vale, ya sé por dónde atacar. Vamos por aquí. Un poquito por allí. Destruimos esto. La torreta nos va a dar un poquito de por culo. Vamos a bordearla. Otra por culo torreta. Ataque infame. A tomar viento.
¡Bumba! Aún con todo eso no han caído todos, pero bueno. Parte de ellos sí. Au, 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 au. Dolor, dolor, dolor. Vamos a ver, tenemos mucho león por la zona. No sé, no, sí, no, espera, estoy pensando. Estoy pensando cómo hacerlo. A ver, voy a coger un poquito de león. Aquí había más. Para aquí. Tanto un pavo normal. Línea de visión. Aquí. Por culo. Dale dos menos. Nunca me cansaré de esto. Obsesionados conmigo. A ver, yo creo que está la zona tranquilita como para... como para los cojones. Vale. No me miréis. Vamos a ver. Vamos a cambiar el fuego. Así. Toda por culo. Catapum. Seguimos a ratos para el trofeo. Mando móvil terminado. Vamos a recoger nuestro premio en forma de fragmentitos de neón gratuitos. Aparte de limpiar la zona, nos viene bien para futuros poderes. Vale, tenemos misión principal dentro del sector, vamos a ir a por ella, a ver si seguimos avanzando ahora que estamos en la segunda parte de la ciudad y encontramos al que nos ha rescatado y le damos las gracias quitándole el poder, obviamente. No, por aquí no. Vamos a ver. No os enteráis, ¿eh? No os enteráis ni por dónde os vienen. A ver si puedo subir para arriba. Poder de fuego me gusta, pero para correr es que es muy malo. Entonces a ver si puedo... exactamente, esto es lo que está buscando. Y aquí podemos empezar la misión. Bueno, espérate que antes me voy a enviar para cargarme una Kuma. Pero la Kuma es mi siguiente objetivo de trofeo. ¿Quién más son Akumas? No sé dónde está el otro, estará aquí, ¿no? No, esto es un civil, pero bueno. Calla, coño. Qué madre. Ah, vale, aquí. ¡Ah! ¡Otras! Anda, por culo.
Aculano eliminado. Aculano aculado. Hala. El fan. Oye, ¿eres del Ese es nuestro, el que nos ha salvado, nuestro fan. Un fan de tu trabajo, nada más. La pintada que pusiste en el Space Needle, bésame las aspiraciones, ¿no? Entiendo lo que haces. Todo lo de dar poder a los que no tienen. Y quiero ayudar. Pues si quieres ayudar, ayúdame a dar con un conductor escapado que quizá esté por aquí, en el Distrito Lantern. Oh, ¿para qué lo quieres? ¿O es la quieres? Solo quiero estrecharle la mano, sea hombre o mujer. Vale, he oído que el DUP piensa coger a todos los posibles conductores a los que ha atrapado y llevárselos a una instalación que han construido en el centro. Se supone que el convoy pasará por el Distrito Lantern, cortando por el paso elevado de la I-90. ¿Sabes si alguno de estos tipos tiene poderes de verdad? Oh, sí, sí, eso seguro. Del todo, sí. Ah, gracias. Perdona, ¿cómo decías que te llamabas? Soy... Eugene. Soy Eugene. Es una capullada de nombre, lo sé. Oye, mi madre sacó Delsin de una película del oeste. Uno de los vaqueros. Delsin Row. A ver, podemos seguir la misión por aquí. Por debajo del puente, imagino. Hey. Oye, Eugene, estoy pensando que lo más fácil aquí podría ser bajar un poco la carretera. Ya sabes, quitarles la alfombra de debajo de los pies. Bueno, ¿no podrías volarla? No, no puedo arriesgarme a matar al conductor al que busco. Voy a cortar los soportes y los camiones los harán descender un poco. ¡Bam! Bloqueo de carretera express. Vale. ¡Oh, tío! Por eso soy tan fan tuyo. Ojalá pudiera estar ahí para poder verlo. Pues ven y mira. Pero desde una distancia segura, por supuesto. Porque cuando los conductores sobramos, los mortales es mejor que se aparten un poco. Bueno, bueno. Pensando lo mejor, casi que me quedo en casa. Pero te avisaré si averiguo algo más sobre el convoy. Me tengo que creo que me tenía que cargar esta parte. Esto. Esto. Y esto. Eugene, ¿cuándo se supone que pasa ese convoy? Esta noche, creo. La verdad es que seguro no lo sé. ¿Sigues en el paso elevado? Sí, aquí ando. He estado haciendo amigos. Parece que no hay tráfico arriba. Sí, bueno, porque los de TUP lo tomaron y lo cerraron al tráfico civil. ¿Qué? ¿Ya has acabado con los soportes? Sí, ya está. Me voy arriba a prepararme para jugar al pollo con el DUP. Vale, ya está. Transición día-noche, ¿no? Nivel de karma, bioterrorista, vale. Vamos poco a poco subiendo. Tenemos que acabar con karma malo en esta segunda pasada. Bueno, ya han llegado. Mierda. No da tiempo a terminar la pantalla. Mierda. Capullos. Eugene, cuéntame algo, tío. ¿Cómo identifico ese convoy? No sé. No sé, están trasladando a muchos prisioneros, así que tal vez sean autobuses. ¡Ay, va! ¿Qué ha sido eso? ¿Helicópteros? Toda una escuadrilla. No creo que puedan verme con la niebla. Cuidado. Buena explosión esa. Venga, dadme a esos prisioneros y lo dejaremos estar, ¿vale? Me cargué a uno. No sé cómo, pero lo hice. Vamos a llegar a donde el autobús. Y vamos a pegar un bombazo, que no sé yo si esto... Espero que no mate al conductor si es un fail como una catedral, pero... Para limpiarme va a ir bien. Queda uno. A chuparla. Ah, todavía está vivo. No te levantes. A ver. Vamos a estar por la parte de atrás. La parte de adelante. ¿Por dónde coño? Avionazo.
Chavionazo in your face. Eugene, esos autobuses pasaron de largo. ¿Podemos saber a dónde fueron? No sé. Hay señales de radio por todas partes. No logro determinar a dónde se dirigen. Espera, ¿tienes pinchado al DUP? ¿Cómo lo has hecho? Es solo una aplicación del móvil con la que estuve trasteando. Te envío un enlace. Sí, la tengo. ¿Y qué hace? Es un rastreador de señales. Permite escuchar las comunicaciones del DUP. Pero lo mejor es que puedes usarlo para localizar la dirección de la que procede la señal. ¡Oh, tío! Esto tengo que probarlo yo. A ver, la señal. Vale, hay que subir más alto. Cabeza en una maldita emboscada. Era Rogue. Pudimos escapar con el cargamento, pero perdimos el contacto con los demás. Eugene, tengo algo. Te lo dije. Vale, que andar un poquito. Bueno, espérate, vamos a subir aquí. Espérate, joder, nunca termino de subir del todo. Por aquí. Ahí. Este edificio es suficientemente alto. No sé el número de bajas, pero también perdimos tanquetas. Incluso un par de pájaros, pero no creo que eso lo hiciera Rogue. Quizá haya un segundo bioterrorista. El del poder de vídeo. Tiempo de humo, aunque estábamos a tope. A ver. Aquí. Vale, hay que derrotar a nuestro primer autobús. A ver. ¿Por dónde empezamos? Para otro. Por detrás. Se lo queda uno. Si hubiera quedado más, bueno, pero no podría ni sacar el trofeo si hiciera falta. Adiós. A ver qué hay aquí. ¿Vacío? Vacío. Alguien se me ha adelantado. ¿Eres nuevo? No. Lo siento, tengo otros planes. No, me voy con vosotros. A ver. La emboscada. ¡Epa! Solo uno. Vaya hombre. Es fuerte. Oh, shit. Muy fuerte. Muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte. Vamos a ver. Vamos a pillar humo. Ah, mira, ahí tengo un ataque especial. No me acordaba. Venga, ponernos más o menos juntitos. Aquí. Me venís de perlas ahí. Si os estáis quietos, claro, o sea, habéis movido esa ampolla, pero... ¡Oh! Me han dado pedrada. Doble pedrada. ¡Bum! Eugene, he encontrado el primer autobús, pero está vacío. Había tres en el paso elevado. Quedan dos más. Vale, me los he cargado fácil. Fan mío, ¿sigues por ahí? Un pequeño contratiempo y vas y me cuelgas. Menudo fan. Vaya fanboy. Vamos a... No, me he ido. Quería quedar guay y no me ha quedado tan guay como pensaba. Epa, sube. Quito. Ahora. Me encanta. Me encanta mi trabajo. A ver, vamos a seguir rastreando. Está lejos esta vez. Necesitamos ayuda. Son demasiados. Están por todas partes. Por todas partes. 400 y pico metros. Qué ganas de tener el poder de vídeo, coño.
salto. Siento por ahí. También sientes un poco coñazo de tener que estar de derecha, izquierda, izquierda, derecha, para adelante, para atrás, buscando, pero bueno. No tenemos nada mejor que hacer, así que... Opa. Ciento y pico, por ahí. Vale, aquí está. Vale, esto no está saliendo como esperaba. Tengo que encontrar el último autobús antes que el que hizo esto. Se está cargando a todos. Me está puteando. Ciento y pico por allí. Vale. Quieto. Ay. Voy a subir por aquí. Y va. Subir a ningún edificio, pero bueno, más o menos yo creo que la altura estará por aquí. Chispa, mira, aquí está, aquí es Ángeles. ¿Dónde demonios me he metido? A ver. No son míos, aunque serán míos en un futuro. Bueno, me llevo a dos. Uno. Otro. Aquí vienen muchos. Me aprovecho de que hay unos poquillos para limpiar hoy. Eso es, dispararme. ¡Bum! Madre mía, qué masacre. Tiene que haber aquí. Ostras, es pesado como el de antes. De los fugados puede crear ángeles o estoy persiguiendo a Dios. Está siguiendo. Y no me creo que tuviera mucho que hacer contra él. Mola. Adiós. Misión completada, fam. Otra menos. Tengo 7 mejoras. Si todavía no he subido. O sea que hay que subirlo bastante todavía.
Y esto de... lo tengo terminado más o menos. Vale. Ascendemos a... el más buscado. Estás un poquito más cerca de ser infame. Estamos ya rozando el infame en esta segunda pasada. Para el platino. Oye, Delsin, han encontrado uno de esos chalecos que llevan los sospechosos del DUP en el mercado de Hinhei. Su dueño podría seguir allí. Hay muchísimos escondrijos. Oh, muchas gracias. ¿A dónde te fuiste antes? Oye, quizá los conductores no tengáis que ir al baño, pero los pobres mortales sí. ¿Y de dónde sacas toda la información sobre lo que sucede? En el distrito Lantern, las paredes tienen ojos y oídos. Tengo amigos en puestos importantes. Parecen amigos muy útiles. Creo que son inmejorables. Los ángeles. Los ángeles son tus amiguitos. Vale, otro aculano eliminado. Perfecto. Vamos a dirigirnos hacia la siguiente misión. Total, llevamos solo una horita. Y las misiones van rápidas. En este sector puede haber bastante cabronismo. Pero bueno, la misión está cerquita. No creo que me sea muy difícil jugarla, aunque no esté dominada la zona. Vamos al lío. A ver, si llevara una de esas cosas, querría quitármela lo antes posible, porque... bueno, porque son como el culo de feas. Y también, claro, porque es ir gritando, ¡atácame! Soy sospechoso de bioterrorismo. Así que iría a algún sitio privado para desvestirme. Una puerta con cerrojo y donde pudiera sentarme mientras me cambio. Un aseo portátil sería perfecto. Podría matar dos pájaros de un tiro. No es un buen comienzo. ¿Entienden el inglés? Sí, podríais enseñar. No te ríes de enseñar para el boss. Matones bilingües. Vamos a buscar baño, baño bueno, baño es tremendo. Nada. Registrar baños públicos para lo que he quedado, madre mía. ¿No? Vale. Siguiente baño público. Quedan dos y siempre están en el último en el que mires o no tiene ni por qué. Ah, pues mira, estaba aquí. No soy del DUP, ni un friki que va abriendo aseos portátiles ocupados. No, espera, era mío. Yo lo he visto antes. Esos ángeles son rápidos. Putos ángeles. Ya era hora de que llegaras. ¿Qué está pasando? Te dejo solo un par de horas y se llena esto de ángeles cayendo en picado sobre la gente. Estará relacionado con el conductor al que buscamos. Liberé a unos cuantos de los prisioneros que trasladaba el DUP. Uno de ellos es nuestro hijo. Pues tienes suerte de que esté aquí tu hermano mayor. Lo mío es encontrar a gente fugada. Pues fíjate en cualquiera con un chaleco negro y amarillo. Vi uno tirado en el mercado de Hinhei. Parecía jodido de quitar, con cierres por todas partes. Debo decir, hermanito, que esto de la caza del hombre no se te da mal. Cuando volvamos a casa, tal vez te nombre mi ayudante. Estaría bien verte trabajar para mañana. No, gracias. Un poli en la familia ya es vergüenza, más que suficiente. A ver, pues hay que buscarlos. Vamos a empezar. A ver, si consigue ascender. Carlos. Hay uno atrapado en una grúa. Vamos a por él. Chicos, ¿os importa si os acompaño? Anda, mira, ya saben dónde. No, por si acaso también os meto.
Quieto. Vamos a procurarlo. Vale, podemos hacer un ataque de recarma. Ah, bueno, y he subido de... Un segundito. No me acordaba que había subido. Y podemos... Absorción de enemigos. Juntar a enemigos y donde... O que todo se recarga algo de energía. Venga, va. Sobre el humo, no lo sé. Bomba de azufre. No, no, no. ¿Dónde está? Esto ya lo tengo. Y lo de R1, creo que también. A los misiles. Velocidad ilimitada. Este sí me gusta. Por si me consigo el poder de Neo. O sea, si me lo pongo en algún momento, pues. Poder correr sin cansarnos. Eso viene de puta madre. Vale, lo he visto. Pero las fáciles sí las cojo. Porque bueno, aunque ya digo que no estoy a tope cogiéndolo todo, pero sí me gusta llevar algo. Hostia, con la tableta. Sal de ahí, me están poniendo fino. Solo a Hakuma, a estos también. A ver, epa, ¿a dónde vas tú? A ver, por las escaleras, quizás, para empezar. No, no tiene buena. ¿Dónde estáis, coño? Deja de disparar, joder. Ups, todavía va al muy horas. Me he metido un follón. Y aquí hay peor follón todavía. Pues voy a pasar de todos estos y me voy para arriba, porque si no, no acabo nunca. Vamos a ir subiendo la estructura. Mola ser alucinante. Mola ser alucinante. Vale. No soy uno de ellos, te lo juro. Soy un buen hombre. No, me parece que va. ¡Eh, tú! Te hago un trato. Seguimos la persecución a ras de suelo, que es más seguro, y a cambio te doy 10 segundos de ventaja. Creo que no es bioterrorista. Es un tío normal. No. ¡Dios! Después de subir hasta aquí. Ah, se tira. Encima. Ángeles de mierda, debí dejarle caer. Quizá hubiera podido sacar algo del cadáver. Dejadme, coño. Se me ha escapado otra vez. ¿Cómo te va, ayudante? Quien crea a Los Ángeles me está tocando las narices. Se lleva a todos los conductores y no puedo atraparlos. Así que, cuesta creerlo, ¿eh? Y por si no bastaba con Los Ángeles, están esos mala leche buscando también a los de los chalecos. Serán los Aculanos. Una banda de matones a los que les gusta montar follón en el distrito internacional. Deberías alejarte de ellos. ¿Alejarme? Les he estado dando conducción a base de pie. Tranquilo, creo que es el momento de llamar a la policía, hermano. Nos vemos en el aseo portátil del mercado de Kinkai. Tengo una idea algo local. Vale, nos vemos junto al aseo portátil. Mira, tío, no sé qué... Confía en mí, soy policía. Por eso mismo. ¿Sabes? He notado que te encanta recordarlo.
Vale, hay que ir al mercado. Ese me tiene, bueno, está en una esquinilla, tampoco importa mucho. Vale. ¿Qué? ¿Tú qué crees? Fue un poco jodido fingir, sobre todo ahí dentro. Huele a comida tailandesa. ¿Pero tú qué piensas? Persígueme. ¿Quieres que te persiga? Sí, 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 sí. Persígueme, dispárame. Dispara cerca de mí. Cerca de mí. Y a ver qué pasa cuando aparezca un ángel. Sí, porque ahora mismo tengo bastante éxito con los ángeles. Si te cogen, tío, vete a saber a dónde podrían sí, llevarte. Vale, lo sé, pero mira, ¿y cuando siempre pierdes el móvil, coges el mío y luego lo encuentras? Sí. Pues tenemos un enlace por GPS. Vale, o sea que eres un enorme dispositivo de seguimiento. Sí, pero mira, tenemos que hacer que parezca real, ¿vale? No muy real. Lo suficiente para engañar a los ángeles. ¿Me pillas? Un poli. Ah, oh, sí, te tengo bien pillado. No, no, no. No seas. No está mal. Le podría dar caña a mi hermano. Se va a cagar. ¡Oh, temedme! ¡Soy un bioterrorista! ¡Huid aterrorizados! ¡Porque tengo poderes! ¡Unos superpoderes horribles y de lo más chungos! ¡Ah, no! ¡Jamás me rendiré! ¡Soy un bioterrorista! ¡Como niños y gatitos! Los conductores no hacen eso. Vamos. A ver si le pillan rápido a los ángeles. Esto fue idea mía. ¿Me ayudas o no? Míralo, se queda atascado. Si es que... no va para más. Si pudiera volar a la cabeza, ¡pum! ¿Las gilipollas? ¡El mundo temerá a mis poderes! ¡Inclinaos ante mi grandeza! No hace falta que os inclinéis. Entra la cabeza y ¡bum! 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 ¡Huid acongojados mortales! Podría si derretiros la cara con... ¿Pero es que quieres dispararme? Claro, para eso estamos, ¿no? ¡Bum! ¡Eh! ¿Qué acabo de decirte? ¡Y cabrón! Venga, anda, ya te llevo. ¡Y tenemos transporte! ¡Sigue mi teléfono! ¡Y no hagas gilipolleces! Vale, ya tenemos un dispositivo de seguimiento. Se va a meter por zonas. Oye, ¿qué tal un poco más lento? Es mi primera vez con un ángel, que lo sepas. Hostia puta, se están poniendo difícil. A ver si pudiera haber un oye, acceso. ¿Qué manos tan suaves tenéis los ángeles? ¿Os lo ha dicho algún otro secuestrado? Por aquí. ¿A dónde he entrado? Puta. Ahora. Me hubiera quedado guapo haber entrado. Quería saber si sabes a dónde vamos. Solo digo que no pasa nada por parar y preguntar a alguien. Digo yo. A ver, ¿a dónde lo lleva? Se está mareando. A ver, por aquí. No veo subida hacia arriba. Ouch. Vale, aquí. Aquí, 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 aquí. Podemos subir por aquí. Hay que subir más. Va, por aquí, vamos a subir. Te pillé. Video ángeles, eso debí imaginármelo. Vale, a ver. Vale, hay que destruir los televisores grandes. No te gusta que dispare a la pantalla, ¿eh? ¿Es tu casa? ¿Es ahí donde eso sabes hacer? Peleas como un querubín. ¡Eso es! ¡Sigue disparando a la pantalla! ¡Creo que les hace daño! Hace daño. Fuera. Me queda poco. Yo también me queda pocos misiles, así que... absorber... lo que sea.
qué me queda. Sí, eso es. Seguid viniendo. Acabaré con todos. Está ya atado. Déjate ya de aleteos y deja que te dispare. Del infierno ya no me libra ni Dios. Cuánto daño. Ah, vale, solo una solución. Los televisores, ¿no? ¿Qué queda? Me queda uno. Aquí. Míralo, está sufriendo. Ya acabó. Oh, joder. Está andado bien, ¿eh? No podía haber peor idea. Oh, pero qué demonios. Lo reconozco, hermano mayor. Sirves de maravilla como cebo. Funcionó, ¿no? Hemos encontrado la guarida del ángel conductor. Vamos a eliminarlo. Vamos, ¿te vienes o no? Me voy a quitar esta mierda. Y luego me iré a llorar a la cama. Tiene que haber un montón de mierdas raras con pinchos ahí abajo. Hermano, has sido tú. Oh, Dios mío. No te vayas cabreado. Fue idea tuya. No es fuerte, la verdad. Me aproveché un poquito. Venganza personal. Vale, misión completada, la huida de Reggie. Y el ángel de los huevos. Ver televisión. Si no hay televisión, a ver qué hay aquí. A saber, humo, ¿no? Sí. La siguiente misión que estaría aquí sería la de Fuego Celestial, pero creo que implica pelea con el jefe, con el boss. Voy a intentar hacerme este DUP que está aquí tranquilamente y con eso ir cerrando el directo que de hoy, porque llevamos 1 hora y 25. Así que yo creo que si me hago este DUP para llevar la zona más o menos tranquila, voy a saltar a este. Vale, están aquí. Esto para torcer me viene bien. Quieto. ¡Quieto! Vale, perfecto. Vamos de aquí. Aquí. Mira, un músico también tendríamos que matar. Nos vendría bien también para el otro trofeo. Nos queda poquito. Fuera, no me gusta tu música. Vale. Entonces yo creo que domino esta zona y ya lo dejo preparado para el siguiente directo. Vamos a llevar 1 hora y media, está muy bien. Y sobre todo para la pelea con el del vídeo, que eso es una pelea jodidilla y en media hora no sé yo si me va a salir a la primera o no, en fin, todas esas cosas que nunca se tienen dadas por supuesto.
Sí, es mi posición, cabrón. Aviones. Este golpe no es fácil, ¿eh? Nada fácil. Nada fácil, como habéis visto. Ay, qué mal. A ver, ¿dónde me ha dejado? Estoy cerca, relativamente. Venga, vamos a intentar otra vez, pero uff. Vamos a ver por dónde podría empezar. Es que me cogen bien y no hay manera. A ver, ¿qué mejoras tengo? De humo. Me quedaría la explosión de ceniza, que no me gusta para nada. Es que este no me gusta. Pero yo qué sé, a ver, con fuego esto. Bueno, lo bueno es que poco a poco se va destruyendo todo. Si destruyo el otro helicóptero, estaremos igual. Cae, joder, puto avión. Ojalá que la cámara fuera cara. Es que ese ataque es muy hardcore. Necesito destruir al helicóptero, pero... esto se pone un poquito más fácil. No mucho más. Ahora me ves. Ahora ves las estrellas. Muy observado. Uf. Nada. Imposible, tío. Oh, estoy entrando en bucle. En bucle. Malicioso. Hay manera de cerrar un directo manqueando a nivel máximo. Pero es que es difícil. Uf. Difícil es difícil. Venga, muévete. No me jodas. Me llega, tío. Es que... Si a mí si no llega, que póngate los cojones. No sabe nadar. Pocas bajas. Ah, mierda.
Me vendría muy bien ahora poder hacer el ataque especial. Pero antes debería de poder subir hasta arriba, claro. A ver si sube ese. Vamos. Vamos. Mierda, 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 mierda. ¿Por dónde? 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 ¿Por aquí? Que hay mucho fuego cruzado, ¿eh? Sube. Levanta. Levanta, coño. No me des, cabrón. Esto ya he hecho, joder. A ver si por lo menos me cargo uno. Tío, no lo he matado. Otro cojones. ¿Qué coño? Ahora. Oh. ¿Quién quedaba? Vamos a guardarnos aquí un poquito mientras pasa. Venga. Ah, vale, ya veo quién queda. Oh, shit. Qué tiro me ha dado. Vamos a esperar otro poco. Vamos a tener que matarlo. Venga, sal de ahí. Otro, mierda, mira que me estaba escuchando. Si pudiera pillar uno, es que me queda ya tan poco. Este de aquí, ¿no? Desde aquí, desde donde se levanta. Venga, vamos, antes de que le dé tiempo. ¡Ah! Le quedaba un toque. ¡Puta! Tengo ganas de ir a pelear con él. Está ya pitando. Ya cae. No cae. No cae, mamón. Me da tiempo siempre de darme un disparo. Con eso, coño, hasta pueden explotar. Se ha puesto interesante. Bueno, otro mando del DUP fuera, por lo menos para, bueno, para pillar piececillas, para tener la zona tranquilita también, la zona del combate. De la siguiente misión, que todo esto viene bien. No le voy a dar tanta caña como le di a la primera pasada, pero al menos pillar unas poquillas para ir teniendo reservas para las mejoras y eso. Será útil. Vale, esta es mía también. Quieto. Ahí. Y por aquí. Toma ayuda. Ayuda inmediatísima. La hostia ha sido inmediata, desde luego. ¿Acabamos con otra Kuma o...? Vamos a sacar con otra Kuma. Hay Akuma y policía cerca, ¿sabéis? Supongo que la Kuma es una banda.
por culo, Kuma. Toma por culo, Kuma. Y ya toma por culo, Kuma. ¿Queda alguien? No. Toma por culo, Kuma. Ahora sí, ¿no? Sí. Aculano. Equivocado. Vamos para abajo. De nuevo. Un momentito más. Aquí no huyas, amor. Arriba, que estará la... en todo lo alto. Ay, ya que estamos subiendo, pues nos lo llevamos también. Perfecto, pues ya tenemos otros 9 fragmentitos farmeadillos. Nos vamos a quedar en esta ubicación de la próxima misión, que seguramente sea el combate contra el ángel. Se va a hacer un poco toca pelotillas, pero bueno. A ver, por arriba no está, ¿no? Como siempre digo, no hay... me combate fácil y va a costar este. Este va a costar porque además... va a ser durillo. Y en difícil más todavía. Os recuerdo que estamos, como sabéis, en experto. Para poder sacar el trofeo también. Así que nada, nos vemos en un próximo vídeo directo, lo que sea, como siempre. Lo paséis muy bien. Continuaremos con Infamous. Ahí empezaremos la próxima misión. Como digo, nos vemos en un próximo vídeo directo. Nos vemos en un próximo vídeo directo o lo que sea. Que lo paséis muy bien. Nos vemos. Chaito.